Ethel Batres es educadora musical. Estudió en la universidad licenciatura en letras y sacó una maestría en literatura hispanoamericana, porque no existe la carrera de pedagogía musical en Guatemala. Yo empecé muy pequeña en un hogar musical. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba un poco de guitarra, ambos decían poemas, contaban chistes y de esa manera había un ambiente muy alegre, de mucha libertad, de mucha posibilidad para crear. Siendo muy pequeña me regalaron un pianito de juguete, un pianito que tenía 8 teclas, en el que yo, la primera canción que toqué fue el Happy Birthday Tuyo. Después comenzó a tocar violineta, flautas dulces e ingresó al conservatorio donde su instrumento fue el piano. Como docente musical, los instrumentos han ido variando e incrementándose. Un poco de guitarra, flauta melódica, acordeón, y hoy en día tiene más de 100 instrumentos de diversas formas y tamaños y de diferentes épocas, con los que ha dado clases desde párvulos hasta estudiantes de la universidad. Cuando descubrí la ecología acústica, por ejemplo, y a Murray Schafer, entré al mundo de ver que un instrumento también puede ser un papel arrugado, que un instrumento también puede ser comenzar a sonar clavos, vidrios, botellas, y podíamos hacer nosotros música con un botellófono o soplando conchitas o juntando palitos, juntando cañitas de bambú, por ejemplo. Durante su vida se ha dado a la tarea de compartir la libertad de crear notas musicales y explorar nuevas ideas. Cuando conocí al maestro Joaquín Orellana, me di cuenta que el mundo del sonido era mucho más que el instrumento convencional, y él, con esa genialidad que ha creado la utilería sonora, yo dije, quiero esto con mis niños. Entonces, comencé a invitar a niños a estudiar, pero los papás tenían un concepto tan clásico del instrumento que ellos decían, ¿pero qué va a tocar la nena? ¿Piano? ¿Violín? Yo les decía, no. Es un instrumento que no es ni siquiera, el maestro no acepta que se llame instrumento, es un útil sonoro, es una embaluna hecha con teclas de la marimba y hace... Para Ethel, descubrir el mundo del sonido sería encontrar una gigantesca orquesta envolviéndonos a cada momento. Y que si tan solo educáramos nuestros oídos para escuchar con atención, podríamos descubrir un concierto con las voces que nos hablan, un concierto con los sonidos de los automóviles que van pasando, un concierto con los instrumentos de labranza, con los instrumentos de las distintas labores humanas. Y eso es el camino que recorrió el compositor contemporáneo en el siglo XX y es el paso que se le abrió a la música contemporánea. Sus aportes en el campo de la música para Guatemala van más allá del legado que deja en sus estudiantes. Ha escrito decenas de libros y publicado grabaciones musicales con cuentos, poemas y adivinanzas. Me tocó graduarme en una época en la cual en Guatemala había pocos materiales producidos en nuestro país. Sí los había, pero realmente eran de escasa difusión. Y a mí me dolía mucho cuando buscaba un cancionero para niños y decía cancionero latinoamericano y Guatemala no figuraba. Me molestaba abrir un libro con una cantidad de piezas que venían de muchos países, aunque fueran piezas hermosas, de autores importantes. Pero yo quería que los niños de Guatemala también tuvieran sus propios sonidos, que ellos pudieran atesorar el legado de los compositores, de los músicos, de los creadores de Guatemala. Fue con su primer libro que abrió camino para la música guatemalteca en Latinoamérica, el que resultó de las anotaciones que hacía de las clases de música que impartían los diferentes grados y que una amiga encontró motivándola a publicarlo. En un congreso en Costa Rica le regaló ese libro a una de las pedagogas musicales más reconocidas, la argentina Violeta de Gainza, quien después de leerlo la invitó a ser parte del Foro Latinoamericano de Educación Musical, FLADEM, del que también presidió más adelante. Y he podido tener la oportunidad de llevar ideas sobre educación musical, música de Guatemala. He podido presentar a otros músicos guatemaltecos. He podido abrirle la puerta al pensamiento pedagógico musical de Guatemala, lo cual ha sido muy satisfactorio, porque ahora no hay cancioneros latinoamericanos en donde no figure Guatemala. Además, se dio a la tarea de defender la importancia de la educación musical en Guatemala cuando variaron las políticas educativas y la clase de música se transformó en expresión artística. Sorprendida de haber sido nominada en Guatemaltecos Ilustres y haber ganado en la categoría artística, ve este reconocimiento como una oportunidad para continuar fomentando la música. Bueno, yo quisiera que la música fuera respetada como un derecho humano, que realmente todos los niños y niñas de Guatemala pudieran tener música
y otras artes en su formación, que la educación por el arte realmente transformara nuestras escuelas y transformáramos un sistema educativo memorístico, repetitivo, monótono, en un lugar en donde la escuela brillara, en donde los niños quisieran llegar todos los días a estudiar, en donde ellos fueran felices. Ethel Batres, por ser una mujer apasionada y entregada a compartir la música, es la guatemalteca ilustre en la categoría artística de Universales.